buenos días, queridos amigos. Ya estamos comenzando una nueva edición de Coffee Break, aquí por supuesto en Canal 21 de Televisión. Saludamos a toda la octava región, con Concepción incluido, por supuesto, quienes nos sintonizan a través de nuestra señal abierta. También en el cable Claro, en el número 41, y online, como ustedes saben, www.canal21tv.cl, a todo el mundo y, por supuesto, todas nuestras redes sociales. Amigos, vamos a comenzar este programa agradeciéndoles la enorme sintonía y las muestras de felicitaciones que tuvimos por el lanzamiento de nuestro programa Te Llevo Conmigo. El turismo, el destino y gastronomía, ustedes ya lo saben, que lo pueden encontrar los días miércoles a las 10 de la noche, con retransmisión los domingos al mediodía. Le enviamos un fuerte y caluroso saludo a nuestra amiga que nos está viendo, Luvio Olave, nuestra conductora, que se encuentra en Málaga, España, está reporteando toda la previa del verano europeo, y por supuesto nuestro gran productor, el argentino Roberto Bandiera, quien es el que está a cargo de todo el tema audiovisual. Así que muchas gracias por habernos preferido, por la gran sintonía que tuvimos el día miércoles. Y para el próximo capítulo, nosotros ya se los adelantamos, vamos a comenzar a sortear nuestros premios: estadías, cenas, viajes, todo lo que usted necesite saber lo puede seguir a través de nuestro fanpage. Recuerden que estamos como Te Llevo Conmigo. Y como adelanto, para el próximo capítulo del día miércoles hicimos un completo recorrido por Brasil. Estuvimos en Sao Paulo, Río de Janeiro, y terminamos en Búzios junto a nuestro amigo Joao Pereira, dueño de Namasté Hostel Búzios, que nos acompañó y nos invitó a reportear todas las alternativas de turismo desde allá. Así que no se lo pueden perder, estimados amigos. A continuación, entonces, vamos a presentar a nuestro primer invitado del día de hoy, un ex diputado de la Nación que se encuentra junto a nosotros. Vamos a comenzar hablando de contingencia y también, por supuesto, de emprendimiento. Franz Sauerbaum, bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Un gusto estar de nuevo aquí en tu programa. No, muchas gracias a ti, por supuesto, por estar esta mañana junto a nosotros, temprano, mañana de frío además, que no ha sido menor las temperaturas que hemos tenido. Nos mantenemos más jóvenes. Claro, nos mantenemos un poquito más jóvenes. Bueno, tú has estado ligado al ámbito, obviamente, político hace muchos años y tienes una opinión autorizada para hablar un poco acerca de las problemáticas que nos están aquejando últimamente. Desde tu punto de vista, desde tu visión, ¿cómo vamos encaminados? Mira, yo creo que el mensaje de la presidenta Bachelet ayer dejó claro cómo está el país en el estado de situación, los sueños que tiene el país. Hay que, mira, a pesar de todo el desprestigio de la actividad pública, de la actividad política, de lo que hoy día está pasando, siempre la gente sigue teniendo esperanza y sueño en que sus autoridades finalmente terminen resolviendo los problemas. Fíjate que uno no se puede desentender de lo que pasa cuando tú recorres los sectores rurales y todavía te encuentras con gente que no tiene agua potable, no tiene alcantarillado, no tiene acceso a mínimos beneficios sociales. Y por lo tanto, eso hace que uno siempre tenga en el corazón la necesidad de poder colaborar. Y yo creo que mientras la actividad pública y hayan políticos que sigan pensando en el bienestar de la gente, la actividad política se puede volver a recuperar. Yo creo que yo tengo esperanza de que todo esto que ha sucedido sea un mal momento solamente, pero que el país se pueda volver a repuntar. Porque mira, fíjate que hay tanta necesidad, hay tanta hoy día sentimiento de que faltan muchas actividades públicas que puedan mejorar la calidad de vida de la gente, que los políticos nos tenemos que hacer cargo de esas necesidades. Y mira, y el tema de la educación, por ejemplo, que se ha hablado tanto, el tema de las pensiones, el tema de los problemas que tenemos de infraestructura en salud. Por ejemplo, la presidenta Bachelet prometió 20 hospitales para este periodo y solamente se construyeron 4. Entonces, cuando uno ve que las políticas que se prometen no se cumplen, obviamente provocan decepción, y por eso el gobierno hoy día tiene un rechazo cercano al 70%. Lamentablemente se ganó el gobierno, de mi punto de vista, con mucha promesa que fue muy difícil de cumplir, como la educación gratuita, por ejemplo. Gobernar con eslogan ya no se usa, y eso solamente pasa en los países populistas. Por ejemplo, decir no más AFP es súper fácil, pero el problema es cómo lo hacemos. El problema es que es una solución de largo plazo que tenemos que consensuar entre muchos chilenos. Y por eso hoy día yo creo que la gente está mucho más atenta respecto de las propuestas de los candidatos. Hoy día vamos a tener un periodo de primaria durante este mes de junio. Justamente hoy día, el 2 de junio, empieza la actividad primaria. Vamos a tener en nuestro sector, la centro derecha, 3 candidatos: el presidente Piñera, el senador Manuel José Sandón y el diputado Felipe Kast, donde nosotros vamos a elegir dentro de los 3, el día 2 de julio, a un solo candidato que nos va a representar en la elección de noviembre. Pero yo espero, mira, fíjate que más que la elección, yo espero que haya una discusión de ideas y de proyectos de país para que la gente pueda tener seguridad respecto de lo que está votando. Aquí no podemos votar por el más popular o por el más simpático o por el que tiene ventaja. Que tenga las mejores propuestas, me imagino. Así es. Desde el punto de vista de la abstención, creo que ha sido un tema bastante negativo ya durante ya mucho tiempo. El voto principalmente de la juventud, ¿cómo lo has visto tú? Mira, a mí me sorprende un poco cuando uno analiza las encuestas,
Uno siempre ve los números grandes, ok, Piñera tiene tanto, Piñera tiene tanto, pero resulta que cuando uno analiza, fíjate que el sector más joven de la población se siente muy interpretado por el presidente Piñera. A mí me sorprende mucho. Fíjate que la mayoría de la gente que vota por Piñera es menor de 35 años. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que la gente se siente interpretado, y los más jóvenes, por lo que es el presidente Piñera. Un emprendedor, una persona de trabajo, una persona hiperactiva, trabajadora, que en el fondo reconoce el mérito. Yo creo que las generaciones jóvenes, más que nunca hoy día, quieren que se les reconozca el esfuerzo y el mérito que ellos tienen. Y yo creo que esa es la senda de desarrollo que el país va a tener. Esta cosa que había insertada en el pueblo chileno de idiosincrasia, de que el papito Estado lo resolvía todo, ha ido quedando en el pasado con las nuevas generaciones. Fíjate, y uno se da cuenta que los cabros ya no quieren que le regalen nada. Incluso, mira, yo estuve hablando del tema de la educación gratuita con unos universitarios hace unos días, y fíjate que hay consenso en que, a pesar de que todos queríamos que la educación sea gratuita, porque yo estimo que así debiera ser, yo no tuve esa oportunidad, yo tuve que pagar mi educación. Pero yo creo que la mayoría piensa... Pero ojo que el expresidente Piñera también dijo que la educación gratuita es descartada, pero... Por eso. 100%, pero, y no hay ningún... Exactamente. En este momento no tenemos la capacidad de solventar una educación gratuita. Día, pero yo creo que los jóvenes están conscientes de eso, porque hoy día en Chile tenemos 2 millones de pobres. Entonces, cuando yo te cuento este tema del agua, del alcantarillado, de la gente que hoy día tiene pensiones bajas, los jóvenes están conscientes de que hay otras necesidades también. Por lo tanto, están dispuestos a conversar una forma paulatina de llegar a la gratuidad. Porque el presidente Piñera ha dicho, nosotros queremos gratuidad, pero el joven que se titula, que le va bien en un par de años después de titularse, tendrá que devolver de alguna manera, ¿cierto?, estos recursos que se han invertido en él. Y te pongo un solo ejemplo. Ayer en San Carlos, en la mañana, me dijeron, ¿sabe qué?, en una radio, ¿sabe qué?, nosotros anoche tuvimos un tremendo problema en el hospital, en urgencia, porque no tenemos pediatra. Fíjate que yo estaba, y ahí salió la conversación de que nosotros podemos tener a muchos jóvenes estudiando medicina y después especializarse, y esos jóvenes van a estudiar gratis. ¿Y qué compromiso social van a tener ellos con los chilenos? ¿Van a devolver la mano? ¿Van a ver jóvenes estudiantes de medicina trabajando en los sectores rurales para nuestra gente? Entonces, esas preguntas hay que hacerse. Y yo por eso te digo que lo peor que podemos seguir haciendo es seguir blufeando y hablando a la gente de expectativas que finalmente no se pueden cumplir y prometer cosas que finalmente no tenemos la capacidad de hacer. Pero ahora. Creo que fíjate plazo. Que es uno de los principales descontentos que tiene la gente por el tema de las elecciones, las votaciones y la abstención principalmente, porque esto no es un tema de ahora. El tema de la salud, la educación, el transporte, el tema medioambiental, no se arrastra con Bachelet. Viene de mucho antes, ha pasado por todo. Todos han hecho las mismas promesas, entonces, y volvemos a lo mismo. Yo creo que lo peor es decir que las soluciones son instantáneas. Claro. Este país, mira, se ha construido... Las soluciones a corto plazo. Este país se ha construido y se ha desarrollado, desde el año 90 al día de hoy, desde que volvió la democracia en Chile, la pobreza ha disminuido del 50% al 9% en Chile. Y fíjate que eso no fue automático. No. Han pasado 30 y tantos años, sí, donde la pobreza ha ido disminuyendo con un esfuerzo de todos. Pero y eso es lo que yo eché de menos en este gobierno. Este gobierno está terminando. No hubo nunca conversación con la oposición. Nosotros hoy día representamos más del 70% de la gente que no le gusta el gobierno. Y nunca nos escucharon. Nunca nosotros nos pudimos sentar con el gobierno porque somos minoría en el Congreso. Entonces yo creo que eso provocó un mal ambiente en la actividad pública, porque yo creo que tenemos que tener capacidad de poder entendernos. Si este país lo hemos construido entre todos. Fíjate que mi partido, Renovación Nacional, el año 90, cuando ganó el presidente Elwin, fuimos el primer partido en ir a ponernos a disposición de... Y Andrea Alamán, en ese tiempo que era secretario general, que era harto más joven que ahora, le dijo, mire, presidente, nosotros estamos dispuestos a instaurar la política de los acuerdos. Nosotros creemos que Chile necesita acuerdos para poder crecer. Y hicimos reforma tributaria en ese tiempo. Reforma laboral, reformas constitucionales. Y no se destruyó el país, al contrario. Por llegar a acuerdos del país, hoy día está como está y tenemos posibilidades de que la clase media crezca, de que la pobreza vaya disminuyendo. Y hoy día hay sectores emergentes con mucha movilidad social gracias a los acuerdos que hemos tomado con el tiempo. Por lo tanto, de mi punto de vista, la conversación, el acuerdo, el llegar a grandes consensos para el país le hace muy bien. El diálogo y la buena conversación obviamente ayudan para lograr un buen consenso. Ojalá que así sea, porque nos podamos entre todos también unir ahí y lograr ser un poco más participativos, que es uno de los principales temas que siempre se debate y se cuestiona entre la juventud. Fran, mira, acá tienes un encargo también que te enviaron, ¿eh? Sí. Estábamos conversando fuera de cámara con motivo de la celebración del aniversario de Chillán, ¿cierto? Hay una serie de actividades que se van a estar llevando a cabo en el Teatro Municipal.
Nos mandaron, yo como soy buen mandado. Acá hay muchas invitaciones, así que le agradecemos a Nadia, ¿cierto? Nadia, sí, Castro, quien envió, la concejala nos mandó. Para aquí, para todo nuestro canal. Sí, hay invitaciones porque como viene el aniversario de la comuna de Chillán, vamos a tener muchas actividades, son 437 años que celebra la ciudad y por lo tanto van a haber muchas actividades durante el mes, actividades gratuitas, como el ciclo de homenaje a la Violeta Parra, van a haber actividades no solamente culturales, sino que también deportivas, va a haber básquetbol, va a haber jazz, el lago de los cines, futbolito, etcétera, etcétera. Así que yo los invito a todos a poder enterarse de lo que está sucediendo este mes, va a ser un mes bien entretenido en Chillán con muchas actividades. Estas invitaciones yo te las voy a dejar de regalo para que las regalen aquí en el canal, pero también las pueden retirar en el teatro, hay muchas otras oportunidades durante este mes. Así que y acá, como ejemplo, tenemos el Lago de los Cisnes, el 2 de junio a las 19 horas. Hoy el conjunto Peñigüén Chillán, el sábado 3, y el trío Chicago Friends, el sábado 10 de junio a las 19 horas. Sí, ojalá que puedan asistir, hay un montón de actividades bonitas para celebrar el aniversario de la comuna. Por el obsequio. Y también vamos a hablar, por supuesto, de emprendimiento, Fran, ¿cierto? Porque aquí tenemos en esta mesita una bebida energética que se llama BioBerry. Coméntanos un poco acerca de esto. Sí, a ver, oye, esta bebida nosotros queríamos presentarla hace días que habíamos hablado contigo, ¿cierto? En el canal aquí respecto a esto, porque tiene un significado muy especial. Fíjate que esta bebida nació en un programa de magíster que yo hice, justamente buscando oportunidades para nuestros pequeños agricultores en la zona de Ñuble y Linares. Yo tenía un compañero que es de Linares, que produce arándano, y nos pusimos a conversar respecto a esto y cómo le agregábamos valor a lo que nosotros hacemos. En la provincia de Ñuble nosotros tenemos un tremendo potencial agroindustrial y que no hemos aprovechado debidamente. Entonces, hay que tratar de sacarle lo que se llama los principios activos a los alimentos. Y tenemos una gran cantidad de estudios que se han hecho en la línea Quilamada por la Universidad de Concepción. Aquí el nivel de nuestros docentes es espectacular. Y fíjate que basta empezar a estudiar y a meterse para darse cuenta que el arándano tiene una cantidad importante de atributos, ¿cierto? Entre ellos los antioxidantes que nos hacen envejecer más tarde. Retardan un poco el envejecimiento. Y nos cuidan la salud, así que es importante comerlos y poder tener acceso a ellos. Y fíjate, nosotros hicimos una idea que era imitar lo que hacía un poco una bebida energética, pero que fuera absolutamente natural y que no tuviera compuestos químicos, porque la gran queja que tienen los consumidores de bebidas energéticas es que tiene mucho químico, entonces no le hace bien a la salud. El sabor también es medio sabor a remedio, entonces nosotros hicimos todo. ¿De qué se hizo un estudio de mercado más o menos? Hicimos un análisis, claro, sobre todo los más jóvenes, los cabros que van a la discoteca, o los que estudian hasta tarde. Y finalmente hicimos una bebida de arándanos con ginseng, que es una raíz como china, ¿cierto? De origen chino, y la mezclamos, hicimos varios estudios y la Universidad de Chile nos entregó un certificado ya hace más de un año y medio diciendo que la bebida es nutracéutica, o sea que hace muy bien a la salud y que por lo tanto se podía consumir. Y la empezamos a producir. Y yo te conté a ti justamente cuando habíamos empezado, claro, la producción. Yo tuve la fíjate, a mí me ha sorprendido que ha despegado muy rápidamente, a pesar de que hemos hecho una campaña publicitaria muy débil, básicamente en redes sociales, pero la hemos ido puesto en algunos locales específicos, justamente para testear lo que el consumidor está diciendo. Y ahora, hace unos pocos días, hemos logrado también hacer esta misma bebida mezclada con maqui. Entonces vamos a hacer una bebida mezclada de arándano con maqui, que ya está en estudio de la Universidad de Chile también, que nos tiene que entregar a nosotros un certificado diciendo las propiedades de este superalimento, como se llaman ahora, para poder venderla al público. Y ya hicimos las primeras pruebas de sabor, el primer estudio de mercado, y nos fue bastante bien. Fíjate que yo estoy muy alegre porque cuando uno hace el maqui solo, el maqui es muy amargo. Sí. Deja un saborcillo medio amargo, sí, a pesar de todas las propiedades que tiene. Pero nosotros aquí le dimos buen sabor y también propiedades para la salud. Hoy día uno de los socios de nosotros somos tres socios. Uno de los socios hoy día está en una gira por Europa con otros empresarios del rubro agrícola y está justamente dando a conocer lo que él vende también, que son arándanos y otros berries, pero también nuestra bebida. Así que esperamos nosotros durante los próximos meses empezar ya la venta hacia el exterior de esta bebida. Así que estamos muy contentos, pero mira, lo que yo quiero transmitir aquí es que tenemos un montón de oportunidades en el campo y lo tenemos en la huerta y a veces no nos hemos dado cuenta. Lo mismo nos pasa con la rosa mosqueta, con la frambuesa orgánica.
Y a propósito de eso, yo te lo decía antes de que empezáramos el programa, hace un par de semanas atrás se firmó un acuerdo después de 5 años de negociaciones, venían unas negociaciones del gobierno del presidente Piñera con Europa. Fíjate que nuestra agricultura orgánica hoy día va a pasar directamente del Servicio Agrícola Ganadero Chileno, del SAC, a los países europeos sin ningún otro trámite que el cumplir los requisitos que establece la norma en Chile. Eso nos va a ayudar muchísimo. Nosotros tenemos una incipiente agricultura orgánica para poder empezar a producir masivamente. Por ejemplo, en la zona de Coihueco tenemos la frambuesa y el morón, ese morón grande, esa mora grande, digamos, no la mora chica, sino que el morón grande que se está produciendo en forma orgánica y se está vendiendo ya a muy buen precio. Pero la buena noticia es que nuestros exportadores de agricultura orgánica van a poder mandar directamente a Europa y se está negociando también paralelamente con Estados Unidos, que entre Europa y Estados Unidos son los mayores consumidores de productos orgánicos del mundo. Por lo tanto, hoy día el INDAP va a tener que hacer un giro importante en su ayuda a los pequeños agricultores, a la agricultura familiar campesina, para poder identificar nuevas oportunidades en el mercado europeo de exportación de agricultura orgánica y empezar a justamente a ganar luquetas. Es decir, es bueno que nuestros productores empiecen a rentabilizar la inversión que ellos hacen en sus campos. Una muy buena idea de negocio. Yo te quiero desear todo el éxito, Fran, por supuesto, con este lanzamiento de esta guía energética y, por supuesto, en todo lo que venga aquí en adelante. Y agradecerte, por supuesto, tu presencia de esta mañana aquí en nuestro matinal. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de poder colaborar y, bueno, estamos también colaborándole a muchos emprendedores. Fíjate que nos han llamado justamente por esta vía y otros proyectos que tenemos a dar algunas charlas. Estamos motivando a los cabros jóvenes a olvidarse de salir de la universidad o salir del colegio a ser empleado. A innovar y crear su propia idea de negocio. A innovar, a ver las oportunidades que existen. Así que, bueno, miren, yo por último voy a decir una cosa cortita. Esta lata contiene 18 arándanos. Si yo vendo 18 arándanos, como un puñado de arándanos me van a dar 200 pesos, 10. Pero si yo la proceso, investigo, le agrego valor, hago una campaña de marketing adecuada, le puedo sacar, hoy día se está vendiendo a 1.400 pesos. Entonces, hay que ver que nuestra agricultura familiar campesina se puede transformar en una tremenda oportunidad en la medida que le pongamos conocimiento y le pongamos también corazón al campo. Así que, muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, mucho éxito. Y nosotros, junto a Fran, entonces nos vamos a continuación una pequeñísima pausa comercial. Al regresar nos acompañará Cristian Quiroz, que ya llegó acá a nuestro estudio. Ya volvemos.